Muy bien, nuevo segmento de Dinámica Informativa, aquí en el canal 35.1. Como ven, acá en el piso tenemos invitados. Está Juan Sarmiento, que es delegado de ANMAP. ¿Cómo le va, Juan? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué es ANMAP? Empecemos por ahí, por el principio. Cuéntenos un poco y después, ¿en qué están trabajando en este momento? Bueno, el ANMAP es una agencia, es lo que era el RENAR anteriormente, digamos, tomó sus funciones. Es Agencia Nacional de Materiales Controlados. Se controla y se establece reglamentación del uso en civiles y en fuerzas de todo lo que tiene que ver con el material, las armas y los explosivos. Uh-huh. Ese es el objetivo que tiene la agencia en su funcionamiento. Y lo que nosotros hacemos acá, la agencia está la sede central, por ejemplo, en Buenos Aires, sí. Y en todas las provincias hay una delegación en la cual, bueno, se pueden hacer todos los trámites que propios de la agencia, digamos. ¿Dónde está ubicada acá en San Juan? Nosotros estamos en la calle Alem, sí. Casi Rivadavia, uh-huh. Al lado de la seccional primera. Uh-huh. Bien, pero ahora están abocados a un programa voluntario de armas, ¿así se llama? Sí, hace un tiempo que salió la ley donde establece el programa de desarme, el plan voluntario de entrega de armas. Uh-huh. Así que, bueno, se empezó a articular con el gobierno provincial, con la ayuda de intendentes y sobre todo con el Ministerio de Gobierno para lanzar este programa y que llegar lo más cerca que se pueda al vecino y a las zonas donde podían encontrar armas para que la gente se descarte y nos entregue las armas. Es decir, el objetivo es que todo aquel que tenga un arma y quiera deshacerse de ella, vaya, se forme parte de esta campaña y entregue esa arma, ese desarme, y además entiendo que tiene una retribución económica, ¿puede ser? Correcto, sí, es un plan que está implementado de la siguiente manera, con varios pasos. El primer paso sería que la gente se acerque a nosotros, a los centros habilitados, nos entregue el arma. Nosotros vamos a proceder a constatar el material, que esté con todas sus partes. Uh-huh. Se carga en un expediente que es online, se hace en forma simultánea con la agencia central. Claro. Y en ese momento identificamos el material, lo etiquetamos y procedemos a cargarlo en el sistema. Se le toman unas fotografías en el estado en el que lo trajo la persona. Uh-huh. No se pide identificación. Es importante aclarar que es un material, no nos interesa su procedencia, su antigüedad. Yo puedo ir, antigüedad. Ni siquiera dar el nombre de quién soy, de mi domicilio, nada de eso, entrego el arma. No se me pide ningún requisito. Por supuesto. El principio del plan es el anonimato. Es decir que no nos interesa ni si es su arma, puede ser un arma. Si está autorizada, si no está autorizada, usted es legítimo usuario, si no lo es. Uh-huh. Solamente que sea un arma y que la traiga usted, digamos. Sabe. Solamente lo único que nos interesa, no nos interesa, no vemos la circunstancia del arma, no vemos la circunstancia de la persona, no pedimos identificación a la persona, no hay que llevar DNI, no hay que llevar credencial, no hay que llevar absolutamente nada. Solamente el arma con las condiciones de seguridad que propio del traslado de ese tipo de material, o sea, le aconsejamos a la gente que no lo manipule, que lo trate de llevarlo cerradito, en una cajita, en alguna forma disimulada, hasta los centros de atención. Uh-huh. Entonces, el procedimiento, una vez que nosotros etiquetamos y tomamos la fotografía, procedemos al aplastamiento del caño, que es el por donde sale la munición, y se emite un acta, el mismo sistema, nos entrega un acta y un cupón. Ese cupón es de acuerdo al calibre del arma, entre los 1.000 y los 3.000 pesos se le va sumando todo aquel material que la gente nos entregue. Ahí estamos viendo las imágenes. ¿Eso qué es? Eso es la prensa, esa uh-huh. es la prensa hidráulica que contamos nosotros. Ahí está el secretario de Seguridad dándonos una mano porque no teníamos mucha fuerza para hacerlo. Fariña, claro. Uh-huh. Y ahí está más o menos el resumen de lo que estamos charlando. Claro. Donde se procede al aplastamiento del caño. Y bueno, con el cupón, aquella persona que entregó el arma puede ir a un Rapipago que está habilitado. Uh-huh. y cobra. Eso es Hachala, esa es la Protección Civil, donde sí. Amablemente, gracias al doctor Nardi y a los chicos allá de Hachala, Nicolás Pérez y el intendente, amablemente
nos abrieron las puertas del municipio y de Protección Civil para que realizáramos este operativo, que fue ampliamente exitoso, la verdad que sí, superó... Es muy buena la recepción de la gente, me decía, ¿no? Muy buena la recepción de la gente, la verdad que el hecho, había gente que tenía, nos comentaba que tenía armas, eso es bomberos acá en Las Chimbas. Que va a ser el próximo lugar donde van a hacer la convocatoria. Exactamente, estamos desde hoy, estamos hasta el viernes ahí en bomberos de voluntarios de Las Chimbas. Benavides, casi... Paula. Paula, la recién de Sarmiento, ¿no? Sí, para correcto. Que se sepa bien la gente. Eso, esas imágenes corresponden a los talleres de prevención ciudadana, la verdad, un éxito rotundo. Uh-huh. Los chicos, los expositores, gente muy capacitada en el tema, han dictado diferentes cursos acerca de... ¿Eso es en la sede? Eso es en... No, eso es... El anterior es en la Subsecretaría de Trabajo. Ajá. Eso es en el... En la Escuela de Policía, sí. Y Universidad Católica fue el otro lugar también para la gente aspirante a policía, a servicio penitenciario, y se hizo una charla también a todos los chicos de licenciatura en seguridad. La verdad que la temática y la dinámica fue muy buena, los secretarios académicos de ambas instituciones se quedaron muy conformes por la calidad de los expositores, la participación de la gente, porque son talleres súper dinámicos, muy modernos, se hacen, por ejemplo, con películas, uh-huh, Terminator, ese tipo de películas, claro, que todos hemos visto, uh-huh, Transformers, y bueno, van explicando ellos y hablando de toda esta conciencia que es de esa arma que por ahí lleva mucho tiempo en la casa porque una mamá o un papá no sabe qué hacer con ella, ese es el problema. Uh-huh. ¿Cómo hacemos? ¿La tiramos a la basura? ¿Qué es lo que se persigue con esto específicamente, ¿no? Digo, porque estamos en un momento en que hay mucha inseguridad, en que la tendencia es todo lo contrario, armarse, hacerse de un arma para poder defenderse o por lo menos poder ahuyentar a un delincuente en caso de que tenga que hacerlo. ¿Y qué se persigue con esto? Bueno, lo que se persigue es justamente desarmar a la sociedad. A ver, el sacar esa arma, ese elemento peligroso del hogar. Las armas tienen que ser manipuladas como todo elemento de riesgo por aquella persona que sea idónea. Claro. O sea, ¿qué se persigue? Que la gente tome conciencia de eso. Uh-huh. Si yo no soy idóneo, ¿por qué voy a manipular un arma por más que fuera de mi abuelo, de mi tío, del que claro, sea, y esté en mi casa? ¿Le pongo bala y salgo? No. Eso es lo que se persigue. Uh-huh. Si vos querés usar arma, tenés la forma de hacerte idóneo, tenés los cursos respectivos. ¿Qué lo realizan precisamente ustedes? También nosotros en nuestra delegación, es la otra parte de uh-huh, las facetas que tenemos de tareas nosotros, que es la credencial de legítimo usuario. Si vos quieres, sería como el carnet de conducir cuando te compras un auto. Claro, antes de comprarte el auto, antes de comprarte el arma, tenés que sí o sí tener esta credencial habilitante uh-huh, que te habilita como idóneo en el manejo de armas. Claro. Hace a evitar accidentes, a manipularla, los seguros, uh-huh, etcétera, etcétera, saber disparar y bueno, todas las cosas. Bueno, eso es una parte. Uh-huh. O sea, no se persigue que la gente, o sea, se persigue que la gente tome conciencia de que solamente el idóneo debe manejar el arma. Perfecto. No es un elemento para ser manipulado por cualquier persona. Claro, está bien. Porque ahí ocurren los accidentes, claro, justamente. Exactamente. Bien. Entonces, vamos a esa otra faceta. Yo que no absolutamente nada de armas, quiero conocer aunque sea lo mínimo. Voy ahí, es un tipo curso, ¿cuánto tiempo lleva? ¿Hay prácticas? ¿Cómo es el tema? Tiene varias partes. La primera parte está todo hecho, hoy por hoy la agencia tiene todo el expediente informatizado, tenemos nosotros todo digital, se hace todo a través de internet, ahí en nuestra página tenés toda la información, tenés que ver qué clase de usuario vas a hacer. Y bueno, lo otro que tenés que hacer es concurrir al lugar idóneo, que es el tiro. Tenés que ir al tiro e interiorizarte. Ahí hay gente muy idónea, claro, y muy experta en el tema que te van a enseñar y te van a decir cuáles son los tipos de arma que hay, para qué querés vos el arma. O sea, te van a hacer una encuesta previa, una capacitación previa, claro, y ellos van a certificar tu estado de aptitud. Uh-huh. Si ellos certifican tu estado de aptitud en el manejo de armas, recién pasamos a las otras partes, que es antecedentes penales, salud psicofísica, tenés que ir al médico, tenés que ir al psicólogo, al psiquiatra, y bueno, medio de vida lícito, todos los otros requisitos que tiene, claro, este tipo de credenciales. Uh-huh, está bien.
Bueno, y hoy están con esta campaña, me dice, fueron a Hachal y ya lo están haciendo en Chimbas, ¿no? Correcto. ¿En qué horario, qué días, cómo es el tema? Mira, nosotros ahora en Chimbas estamos de 8 a 13:30 hasta el día viernes, uh-huh. Con el puesto móvil, que es lo que venimos a promocionar, digamos. Así que se pueden acercar ahí funciona todo, se emite el cupón RapiPago, vos vas y cobrás ahí directamente en el RapiPago las 24 horas de hacer el trámite, así que ahí estamos hasta el viernes. Lo mismo nosotros en nuestra delegación, ahí en Calle Alem, casi Rivadavia, estamos durante todo el año, aquella uh-huh. persona que no llegue al claro. día viernes porque no pudo, pero bueno. La idea es tratar de acercarnos, ir cada vez un poquito más cerca de la gente, claro. Sobre todo de esa zona donde se ha realizado un estudio previo y se entiende o se presupone de que hay armas sin registrar. Uh-huh. Entonces eso es lo que se busca, okay. darle una salida a esa arma legal, uh-huh. porque establece una salida legal, y el fin es positivo porque vos se te entrega un incentivo económico y el arma es destruida. Una vez inutilizada, la reservamos nosotros en nuestros depósitos y posteriormente va a fundición. Ajá. Tanto arma como municiones. Claro. Está bien. Es lo que se recibe. Yo voy, supongamos un día de estos, por la delegación, llevo dos armas. Llevo un arma corta y un arma larga, por ejemplo. ¿El monto es el mismo, el que me van a dar por las dos armas? ¿Hay diferencias? Las armas cortas son... esto está vinculado a un estudio previo también de su vinculación del arma al delito. Las armas cortas tienen un mayor valor que las armas largas. Ajá. Y bueno, se va a sumar lo que nos arroje el sistema de tus materiales. Ajá. Entre 1.000 y 3.000 pesos una y entre 1.000 a 3.000 pesos la otra. Generalmente las armas largas tienen un valor que ronda los 1.200 a los 1.700 y las armas cortas un poco mayor, claro. arranca de 1.700 hacia arriba, claro. Y las armas automáticas 3.000, o sea, depende el arma y el claro. tipo de mecanismo. Claro. Digo para que la gente vaya sí, teniendo sí, para una idea, una idea de cómo funciona, cómo es el sistema, ¿no? Tiene un arma en la casa, más o menos ya sabe, lo blanquea el tema, ¿no? Lo más importante de este programa que es la forma legal de deshacerse del claro. arma. Yo creo, y nos ha pasado en Hachal, que nos conversaban por ahí los mismos usuarios y nos decían, bueno, ahora sí me puedo sacar esa preocupación que tengo claro, en el ropero. Claro, porque claro. no sabían qué hacer, si tirar la basura, uh-huh. si regalarla, si no sabían qué hacer. Entonces la guardaban y bueno, es un delito tener armas claro. en esas condiciones, o sea, sin la habilitación correspondiente, está previsto en el Código Penal. Entonces, se busca darle esa alternativa a la gente. Mire, tráigame el arma, saque ese material peligroso de su casa y tiene un incentivo económico que si bien no es mucho, pero bueno, por lo menos sirve un poco para ayudar y para motivar a la gente a que este programa tenga un éxito. Claro. Que desde ya ha sido, en lo que es la parte de Hachal, ha sido rotundamente exitoso. Como te decía, nos han tratado fuera, que nos han tratado excelentemente las personas que te comenté, la gente, el usuario ha sido muy bien recibido, nos han pedido que vamos más días, ajá. nos hemos quedado claro, corto, claro. el primer día nosotros teníamos previsto un horario de cierre a las 13:30 y nos hemos tenido que quedar hasta las 18, claro. el segundo día también les dijimos por una cuestión de sistema nos teníamos que venir para claro. armar el otro puesto y claro. bueno, la verdad que algo que ha caído muy bien y es muy importante que la gente se decida a que ese material salga del hogar. Claro, claro. Porque o termina en un accidente o termina en manos vinculadas a los ilícitos, claro. que es lo que nosotros evitamos, claro. queremos evitar. ¿Van a tener que volver entonces a Hachal? Yo creo que vamos a tener que volver, nos han atendido tan bien que yo creo que vamos a tener que volver, sí. Bueno, y después está Chimbas, ¿tienen programado algún otro lugar ya definido? El puesto sigue recorrido claro. por todo el país. Creo uh-huh. que el próximo lugar que van a Esquel y creo que después es Bahía Blanca, por lo que me dijeron. Uh-huh. Nos quedamos acá en la capital. Acá, claro. Y bueno, y programando nuevas inquietudes, también dejamos abierto a cualquier organización, a cualquier intendente, a cualquiera que considere que nos quiere tener en su departamento, claro. que nos contacte, que me contacte ahí en la delegación. Uh-huh. Y bueno, y programaremos para el año próximo una visita.
Realmente esto se va haciendo con un estudio previo, una planificación, y a donde nos llaman tratamos de cubrir esas necesidades. Perfecto. ¿Algo que por ahí quiera destacar y que no lo hemos tocado? Comentarles que también, bueno, junto con este plan de entrega se han realizado unos talleres que han sido bastante, bastante buenos, de protección ciudadana, que hablan de toda esta temática de la conciencia en el uso del arma. Que han sido muy buenos y muy bien recibidos, han sido casi 800 chicos, estudiantes de ingresantes a la policía, servicio penitenciario, licenciados en seguridad, y bueno, nada, que ha sido muy exitoso, eso también quería comentarlo. Perfecto, muy bien, gracias Juan. Bueno, muchísimas gracias a vos. Juan Sarmiento, entonces, esta charla muy útil, realmente, que sirve, ¿no? Porque le viene bien a la comunidad que conozca de todo esto. Aquí en el piso de Dinámica Informativa tenemos que ir a la pausa. No se vaya, quédese, porque hay mucha más información. Después de la pausa nos vamos a ir con la música, lo último, lo nuevo que hay en materia musical, que han publicado los hijos de Ricardo Montaner, Enrique y Mau, que han se llama La Boca esta canción. Es lo primero que hacen, producen, porque han estado produciendo pero para otro.